Nuestro primer encuentro con Alberto Fierro, el jardinero de Juan Gabriel, fue en el año 2010 en un restaurante del sur de la Florida. 6 años después fuimos tras él y así lo encontramos. ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien? Vive cerca de Tampa y batalla contra el mal del Parkinson, una enfermedad degenerativa que afecta el sistema nervioso central. Qué horrible se siente, todo, me siento como que me jalonean por dentro y un dolor insoportable. 15 veces al día toma 3 medicamentos para evitar los temblores. Alberto, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Un placer, gracias por venir. Sabemos el aprecio que tú le tenías a tu patrón. ¿Cómo tú te enteras de su muerte? Por las noticias. ¿Cómo reaccionaste? Me puse muy mal, porque era como mi padre. ¿Cuándo fue la última vez que se vieron? En diciembre. Y me llamó 2 semanas antes de fallecer para ver cómo estaba. Ya le platiqué pues, que estaba en espera de una cirugía para lo de mis condiciones médicas que tengo. Y me dijo que independientemente de lo que pasara, iba a hacer todo lo posible para que cantara con él en una fecha en diciembre. Y que de ahí íbamos a ir a Bajosori, Choy, Sinaloa, de ese lugar donde yo quería ir, que es de donde soy, y mira, no se hizo. ¿Esa fue la última conversación? Fue la última conversación. 15 minutos estuvo en esta casa móvil, el Divo de Juárez, en diciembre. ¿Cómo reaccionó cuando se vio así? No estaba tan mal. Pero sí temblaba, porque yo caminaba más, hacía más cosas, pero yo ahorita ya... Pues sí se sintió mal. Y ya le dije, mira, esa cosa va a ir empeorando porque el Parkinson no tiene cura. Bajosori, Sinaloa, que estás rodeado de loma. Atrás ha quedado su carrera de cantante que Juan Gabriel impulsó. ¿Con cuál ganaba más dinero usted? Como cantante. ¿Cuánto le pagaban más o menos? $5,000 por presentación. ¿Y por cortar el césped y el jardín? Un salario de, digamos, $500, $600 a la semana. ¿Cuánto tiempo trabajó usted con él? Bueno, en las dos casas fueron alrededor de 10 años. Su muerte fue súbita. Se acaba de presentar en un concierto en Los Ángeles. ¿Pero tú conocías de sus condiciones? ¿Era diabético? ¿Padecía del corazón? Pues todos sabíamos de eso, pero yo pienso que se fue muy temprano. Desde su casa estuvo muy pendiente al homenaje a Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes en México, a donde llegaron sus cenizas, aunque muchos seguidores pedían un tributo de cuerpo presente. ¿Eso era lo que él quería? ¿En un momento escuchó a Juan Gabriel decir, quiero que me cremen cuando yo muera? Muchas veces lo comentó. ¿Qué decía él? Que no le gustaría hacer comida a los gusanos. ¿Usted está de acuerdo de que a su ex patrono se le haya hecho una autopsia? Pues yo pienso que sí debieron haberlo hecho. Pero pues vuelvo a lo mismo, son decisión de ellos. Hay un médico en México, naturista, que asegura que Juan Gabriel fue envenenado. Yo no creo, porque no creo que haya... Él era una persona demasiado buena para que alguien no hubiera tenido esos malos pensamientos. Él no se merecía, no creo. No, Dios quiera que no haya sido así. Dios quiera que haya sido realmente una muerte natural, porque era una gran persona y nos ayudó mucho. De verdad, nos ayudó mucho a muchísima gente. Otro de los mitos también es que posiblemente él haya fingido su muerte porque tenía problemas económicos y problemas de salud. ¿Cree usted que Juan Gabriel pudo haber sido capaz de eso? No, fue para nada. Ojalá estuviera vivo, ojalá. Pero, pues el tiempo lo dirá. Y aunque este joven mexicano de 25 años asegura que el artista murió en sus brazos, Fierro dice que el Divo de Juárez siempre fue muy privado con su orientación sexual. ¿Pero usted qué veía? Me imagino que usted estuvo presente en fiestas, en reuniones. Hay muchos, algunos que alegan que fueron pareja de él, ¿no? Pues muchas veces la gente se cuelga del morbo. Yo cuando iba a cantar con el señor, yo cantaba y buenas noches, ahí nos vemos, yo no me quedaba a convivir. Su amistad con Laura Salas, la madre de los hijos del cantautor, también fue muy cuestionada. En el 2009 fue sorprendido recogiéndola en la mansión de Juan Gabriel, en el sur de la Florida. Y llegamos allí y vimos llegar a este señor, a Alberto, a recoger a Laura, la esposa de Juan Gabriel. Se montaron en el auto y le caímos atrás. Y resulta ser que iban a comer a un restaurante chino, cerca de ahí, en un chopo. Y bueno, hicimos este paparazzi. Después lo entrevistamos. Negó que él hubiera salido con él. ¿Entre usted, Laura, nunca pasó algo más que una amistad? No, ni pasará.
simple y llana amistad nada más. Invité a comer a la señora Laurita y fue todo lo que pasó. Hasta ahí nada más. Fierro conoce muy bien a todos los hijos de Juan Gabriel y no se asombra ante la aparición de supuestos nuevos vástagos. Hay una señora en Texas de 40 años que alega ser su hija y recientemente otro en Nevada. ¿Van a seguir apareciendo más hijos? Muy probable, ya es cuando suceden ese tipo de percances, pues todo el mundo quiere tajada. ¿Cómo tú recuerdas a Juan Gabriel? Híjole. Fue un padre para mí, una gran persona. ¿Qué te pasa por la mente? Muy bonitos recuerdos, mucho agradecimiento, porque yo vengo de la nada. Si tú tuvieras frente a frente a Juan Gabriel ahorita, ¿qué le dirías? Gracias por todo lo que hizo por mí.